Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de Conexión al Día. ¡Comenzamos! Como sabrán, la construcción de la ciclovía ya empezó y funcionariado del Ayuntamiento de Xalapa realizó un trazo muestra para ver cómo iba a quedar distribuida la ciclovía en lo que es la avenida Ruiz Cortines. El día de hoy vengo a hablarles sobre los topes de confinamiento. ¿Y por qué vengo a hablarles sobre eso? Bueno, quizá algunos de ustedes o muchos de ustedes han de haber visto cómo ya los están colocando en lo que es la avenida Ruiz Cortines. Pero bueno, ustedes me dirán, ¿qué es un tope de confinamiento? Bueno, para eso estoy yo, para explicárselos. Es un elemento de protección para ciclistas y tiene dos y hasta tres funciones, las cuales son: la primera función es que delimita el carril ciclovía. La segunda función que tiene un tope de confinamiento es que es un medio de contención de impactos contra los vehículos. La tercera función es que es un medio de intervención. Estas son las tres funciones que un tope de confinamiento tiene. Ahora, va a haber dos tipos de tope de confinamiento que se van a poner en lo que es la avenida Ruiz Cortines. Me informan que se van a poner tres, pero bueno, los que ahorita yo les voy a mencionar van a ser dos. Uno va a ser como el que están viendo en pantalla en este momento, que tiene una medida de 75 centímetros de largo, 12 de altura y 10 de ancho. El segundo es un poco más grande, el cual va a tener 2 metros de largo, 12 de altura y 10 de ancho. También se estarán preguntando de qué está hecho. Bueno, el tope de confinamiento está elaborado a base de polipropileno reciclado. Su tonalidad va a ser verde. ¿Y por qué va a ser verde? Bueno, es por su alta reflexión que tiene hacia la luz de los vehículos. Y bueno, amigos de Conexión al Día, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya servido y, al igual como yo, espero que hayan aprendido muchas cosas acerca de lo que es un tope de confinamiento. Es bueno conocer qué es lo que está pasando con la ciclovía y todos los elementos que van a estar colocando. La ciclovía no está terminada todavía. Muchos piensan que con esas líneas que el ayuntamiento trazó para ayudarnos a entender cómo iba a quedar trazada la ciclovía, piensan que hasta ahí va a quedar, pero no. Falta todavía que pongan lo que son las señalizaciones, que pinten pues las líneas de dónde va a pasar el peatón, dónde va a pasar pues el ciclista. Entonces no nos desesperemos, no hablemos pues ahora, si no nos adelantemos a decir que por qué esas líneas nada más están ahí, eso no es una ciclovía. Pues no, porque todavía falta, simplemente fue un ejemplo de cómo iba a quedar distribuido pues la ciclovía en lo que es la avenida Ruiz Cortines. Así que nada, nos vemos en la próxima emisión. Hasta la próxima.